Buenas noches, zootecnista Diego, ¿me logra escuchar? Buenas noches. Se logra escuchar, ¿verdad? Sí, buenas noches. Sí se escucha, buenas Perfecto. noches. Buenas noches, estimados participantes. Les hablo María Villagra, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privada. Agradecidos por su participación en el diplomado Técnicas de Fisioterapia y Rehabilitación en Pequeños Animales, con el módulo Técnicas de Fisioterapia y Rehabilitación en Pequeños Animales, que estará a cargo del zootecnista Diego Fernando Silva. Asimismo, para. Por favor, mantener la cámara y micrófono apagado. Y para las dudas y consultas, el zootecnista las estará absorbiendo al final de la ponencia. Del mismo modo, si desean adquirir la certificación, les estaré dejando mi número en el chat del Zoom. Buenas noches, zootecnista Diego Fernando Silva. Le doy pase a su ponencia. Hola, muy buenas noches con todos y cada uno de ustedes. Reciban el saludo del ingeniero zootecnista Diego Fernando Silva Díaz, profesional egresado de la Universidad Nacional Agraria de la Selva en Tingo María, departamento de Huánuco, en Perú. Bueno, con una especialidad en lo que viene a ser todo lo relacionado al tema de técnicas de rehabilitación y fisioterapia. Sí. Bien, vamos a empezar. Vamos a empezar. Este tema es un tema muy, muy interesante, muy, muy bonito, porque nos ayuda un poco a ver, sobre todo en aquellos animales pequeños, ¿no? Pequeños animales, o en aquellos que consideramos mascotas, mascotas o animales de compañía, ¿no? La fisioterapia aplicada en estos casos de traumatología y pequeños animales nos va a permitir identificar un poco los problemas y las dificultades que puedan tener, ¿no? Hoy en día vivimos en un mundo tan, pero tan, tan, digamos que vivimos en un mundo prácticamente en donde las personas, en la mayoría de los casos, no somos conscientes de las cosas o las consecuencias que nos pueden llevar ciertos actos, y pensamos que un animalito, o así sea un animal de compañía, no es un ser que tenga derechos, no es un ser que tenga lo suficiente como para merecer de repente la vida, ¿no? Entonces, dentro de esos problemas que se puedan ocasionar, que se puedan presentar, la fisioterapia, ¿no? La fisioterapia y el proceso de rehabilitación son factores fundamentales, ¿no? Dentro del objetivo que nosotros tenemos y la planificación para realizar tratamientos de fisioterapia en casos traumatológicos, vamos a encontrar en primer lugar como objetivos que es aliviar el dolor y evitar o disminuir o mejorar los procesos de inflamación, ¿no? Es mejorar la movilidad y el funcionamiento de las partes afectadas, ¿no? Más aún si corresponden al sistema locomotor de nuestros animalitos, ¿no? Nos ayuda también a promover la curación de tejidos lesionados. Entonces, digamos que el proceso de fisioterapia es un proceso en el cual nosotros lo que buscamos es mejorar la condición de vida de nuestro animalito, empezando de que obviamente sufrió un proceso traumatológico, y obviamente lo que nosotros buscamos es que el animalito pueda estar
inicialmente recuperado muy cercano al 100%. O en caso contrario, tratar en lo posible de que el animalito se sienta cómodo y se sienta bien, ¿no? Al mismo tiempo nos ayuda a prevenir complicaciones postraumáticas, ¿no? Es sumamente importante todo esto porque nuestro animalito muchas veces se quedan con ciertos traumas, más aún si hablamos de un accidente automovilístico o con algún tipo de vehículo. Estos animalitos llegan a tener tal temor de que consideran de que cualquier vehículo los va a pasar por encima, ¿no? Porque ya tienen esa complicación. Entonces, lo que nosotros queremos es prevenir que no se dé ese suceso. Incluso las complicaciones se dan incluso con el acercamiento de personas, ¿no? Se vuelven agresivos, se vuelven, digamos que se molestan con facilidad. Entonces, lo que nosotros buscamos es evitar ese tipo de comportamientos. Y obviamente, el objetivo es de que el animal se rehabilite, ¿no? Al realizar la rehabilitación de funciones neuromusculares. Es probable que durante los objetivos que nosotros hayamos mencionado, es probable de que los animalitos tengan un proceso de recuperación del 100%. Como también vamos a tener animalitos que no van a llegar a eso. Su proceso de recuperación va a depender mucho, obviamente, de las lesiones que se generen. Y a partir de ello estaremos hablando de un proceso de recuperación de las habilidades motoras de un 50, 60, 70, 80, hasta 90%. Obviamente dependiendo los tipos de lesiones que se hayan ocasionado. Una vez que nosotros ya sepamos cuáles son los objetivos, ya sabemos cuáles son los objetivos de los tratamientos fisioterapéuticos, nosotros empezamos ya un proceso de planificación de esto. Tenemos tres momentos, ¿no? La evaluación inicial que nos permite en este caso, que nos permite en este caso, saber cuál es el problema que vamos a tener, cuál es el problema, cuál es la dificultad que presenta nuestro animal, ¿sí? Entonces, para ello es fundamental, para ello es fundamental, para ello es fundamental esta evaluación inicial. En esta evaluación inicial, nosotros vamos a encontrar la historia clínica detallada. Desde el momento que el animalito ingresó a la clínica, vamos a tener qué es lo que ha acontecido, qué es lo que ha pasado. Primero vamos a, obviamente, a ver la historia, que obviamente no queremos incluso repetirla. Y de ahí, posteriormente, vamos a tomar ya ciertas decisiones, ¿no? Ya vamos a tener un poco la idea de lo que vamos a realizar como parte de la planificación. Luego de ello, obviamente, para corroborar la información, haremos un proceso de evaluación física y funcional de las zonas afectadas, ¿no? Esto ya nos va a servir para corroborar la información que tenemos en la historia clínica, ir asentando ya con mayor precisión las actividades que vamos a desarrollar para finalmente, dentro de lo que es el proceso de evaluación inicial, hacer la identificación de los objetivos específicos. Nos tenemos que programar, nos tenemos que programar como objetivo. ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando y en qué tiempo lo vamos a conseguir, ¿no? Para eso, la evaluación inicial cumple un rol muy importante y desde este punto de vista, nosotros podemos ya desarrollar el plan que vamos a seguir. Dentro del plan que vamos a seguir, obviamente tendremos que hacer un proceso de selección de modalidades terapéuticas que se adecúen al problema que se presenta con nuestro animalito, ¿no? Lo otro es que tenemos que diseñar un programa de ejercicios. Esos programas de ejercicios también van a estar acorde a la dificultad o al problema que se presentó o que ya sacamos como evaluación inicial.
Y finalmente vamos a establecer, vamos a hacer el establecimiento de metas a corto y mediano o largo plazo, ¿no? Entonces, en el plan ya va a venir qué tiempo nos vamos a demorar, obviamente dependiendo de la evaluación física y funcional, ¿no? Luego ya el proceso de implementación, que ya vendría a ser la aplicación de técnicas fisioterapéuticas y el monitoreo y ajuste del plan según la respuesta que nos va generando el paciente, ¿sí? Esto, tanto los objetivos como la planificación, son fundamentales para cualquier inicio de cualquier proceso fisioterapéutico que nosotros vayamos a hacer con nuestros animalitos, ya sea traumático, sea por al producto de un accidente en donde nuestro animal no tuvo o simplemente es tuvo un accidente casual, se cayó, no sé, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para eso es todo esto que hemos ido viendo, ¿no? Entonces, la idea es justamente determinar la zona afectada, cómo se encuentra, si ha sido intervenido, no ha sido intervenido, si solamente fue un golpe o si fue intervenido, qué tipo de cirugía, todo eso influye, perdón, para poder determinar ya el plan y obviamente la aplicación del mismo, ¿no? Y cuando hablamos de aplicación, obviamente todos los elementos o técnicas o métodos que sean necesarios se tendrán que utilizar con la finalidad de tener un proceso de recuperación rápido y adecuado de nuestros animalitos, ¿no? Dentro de lo que vendría a ser uso de modalidades terapéuticas adicionales, tenemos que también considerar estos, ¿no? Porque al mismo tiempo, esto también nos puede ser sumamente útil y sumamente apropiado para tener los procesos de recuperación mucho más rápidos, ¿no? Por ejemplo, lo que siempre vamos a utilizar es lo que les voy a ir mencionando el día de hoy, lo que siempre, digamos que no va a faltar dentro de un plan de rehabilitación, ¿sí? Entonces, lo primero es la crioterapia, ¿no? ¿Qué hacemos? Es la aplicación simplemente de frío, es decir, hielo, la aplicación de hielo, que nos va a ayudar a reducir los procesos de dolor y de inflamación, ¿sí? Eso es lo que nos ayuda y nos permite. Ya, eso es lo que nos ayuda. Es un método bastante antiguo, es un método muy efectivo que nos ayuda y nos permite mejorar las condiciones del animal. Esto obviamente se tiene que hacer de manera inmediata luego de la lesión, ¿no? Posterior a la lesión. Se puede utilizar para procesos dentro del proceso postoperatorio. En este caso va a depender mucho de la recomendación del especialista, del médico veterinario o el especialista en proceso rehabilitativo, si considera que es necesario y fundamental la utilización de crioterapia en procesos posoperatorios. Pero al menos para procesos accidentales, golpes, traumatismos que no son, no han tenido que pasar por un proceso quirúrgico, se puede utilizar de manera inmediata. Entonces, nos va a ser muy útil y adecuado para esos procesos, ¿no? La aplicación mediante compresión de compresas frías o de hielo, ¿no? Entonces, eso es el proceso de crioterapia, simplemente la aplicación de frío o la utilización de hielo, que serviría en este caso como una pequeña cadena de frío, para aliviar ciertos dolores o procesos inflamatorios. Termoterapia, en este caso la termoterapia es el aumento del flujo sanguíneo y la elasticidad del tejido. El uso en este caso en etapas subagudas y crónicas, ¿no? ¿Qué buscamos en este caso? Es a comparación del frío, ¿no? Nosotros lo que utilizamos en esta oportunidad ya no es frío, sino es algo un poco más caliente. La calentura lo que va a hacer
es de que haya un fluido, un aumento de fluido sanguíneo en la zona afectada. Entonces, ¿por qué ponemos algo que esté dentro de la temperatura corporal del animal? Justamente para que ese proceso de circulación sanguínea sea un proceso un poco más acelerado, un poco más rápido. Y de esta manera lo que nosotros estamos haciendo es, al haber ese proceso de circulación sanguínea, estamos haciendo de que el músculo tenga o vuelva a su proceso de elasticidad, ¿no? Se vuelva de repente, se ha contraído, en este caso el hielo no nos funcionaría. Al contrario, en vez de hacer de que vuelva a hacer la musculatura de manera elástica, lo que va a hacer el frío en este caso es comprimirlo más. Entonces utilizamos la irrigación sanguínea o hacemos de que haya un proceso de irrigación sanguínea y que eso, que esa zona afectada, contraída, se empiece a soltar y vuelva nuevamente a tener la elasticidad normal que tiene cada tejido, ¿no? Esto se usa ya en situaciones crónicas, es decir, cuando ya nos damos cuenta de que el animalito ya está mucho tiempo contraído, entonces ya necesitamos aflojar un poco, aliviar un poco esa contracción y hacemos el proceso de la utilización. Se hace la aplicación mediante compresas calientes o baños en parafina, ¿no? Lo otro es las terapias las electroterapias, ¿no? Que es la estimulación eléctrica para mejorar las condiciones musculares. En este caso, se tiene un equipo preparado para la conducción de la electroterapia. Son corrientes eléctricas de baja intensidad, ¿no? Con la intención de que la zona afectada pueda empezar un proceso de estimulación, ¿no? Entonces, vuelva a reaccionar esa musculatura, empiece a tener nuevamente vida. Nos ayude en los procesos de reducción de dolor y procesos de inflamación. En algunos casos se utiliza la crioterapia y la electroterapia de manera, digamos, paralela. Mientras voy poniendo hielo o pongo primero hielo, entonces como va a haber un proceso de hielo, hago que el proceso de electroconducción sea mucho más efectivo y mi proceso sea mucho más rápido en procesos de hacer que haya procesos de desinflamación. Las técnicas que se utilizan son la TNC, la MC, ultrasonido terapéutico, ¿no? En el caso de la termoterapia, aparte de los baños de compresa caliente o baños con parafina, también se puede hacer la utilización de focos de alta intensidad de calor, ¿no? O en algunos casos también llamado como calefactores, ¿no? Entonces también se puede utilizar. Entonces, la idea es de que mi animalito, acá por ejemplo, se está haciendo un tema de compresas frías en una zona afectada que le ayuda al animalito en su proceso de recuperación. Es un golpe que ha tenido, la utilización de esto. Esto es, en este caso, es como un gel que lo ponemos en refrigeración y cuando lo necesitamos lo aplicamos de manera directa. Cuando utilizamos hielo, siempre tenemos que hacer la utilización con, en este caso, utilización de algún tipo de aislante, como pueden ser las telas, ¿no? En este caso, los geles no tienen esa, digamos que ese proceso de que se impregne el frío de una manera tal de que en vez de causarme una solución, me termina generando a veces un problema. Esto es el tema de la electroconducción, de la electroterapia. Ya tenemos el equipo, ponemos al animal. Obviamente, el animalito tiene que pasar por todo el proceso, ¿sí? Como les decía, la intención inicial es, empiezo aplicando hielo, como el hielo, y ya con penetró, hay digamos que un proceso de, se queda un poco el frío ubicado en la zona muscular y hacemos el proceso de electroterapia y tenemos, digamos que de una manera, podemos ser mucho más efectivos y eficientes al momento de. Hablamos de rehabilitación posoperatoria, ¿no? En este caso hablamos de fases que vamos a tener dentro del proceso. Tenemos
tres fases, ¿no? La fase inmediata posoperatorio, que es el control del dolor, inflamación. Se puede hacer procesos de movilización pasiva suave, es decir, el movimiento determinando un poco para determinar un poco la tolerancia del dolor. Obviamente, para el control del dolor e inflamación se tendrá que utilizar productos farmacológicos para permitir y ayudar a que ese proceso en el animal sea un proceso mucho más llevadero, ¿no? La fase de recuperación, dentro de la fase de recuperación, hacemos una introducción progresiva a ejercicios activos, ¿no? Es decir, luego de un posoperatorio, obviamente va luego del proceso operatorio, el proceso posoperatorio, lo primero que te demanda es una fase de reposo, ¿no? Esa fase de reposo va a tener un periodo determinado de tiempo. Obviamente dependerá, valga la redundancia, de la gravedad de la lesión, ¿sí? Una vez que se terminó ese proceso de reposo, el animal automáticamente iniciará ya su proceso de rehabilitación. Entonces, para eso es fundamental, ¿no? La primera fase inmediata del posoperatorio, obviamente, luego de haber salido, es tratar de disminuir el dolor y el proceso inflamatorio. Entonces, eso vendría a ser la parte de reposo. Una vez que el animal ya nos damos cuenta de que no tiene inflamación ni ningún tipo de dolor, sin necesidad ya de ayuda de fármacos, entonces automáticamente ya se tomará la determinación de en qué momento se puede iniciar el proceso de recuperación, ¿sí? Entonces, empezamos con los procesos inductivos progresivos a ejercicios, movilización, obviamente haciendo el proceso de movilización, llegando a determinar la tolerancia de dolor del animal. Hasta ese punto se irá trabajando y conforme se siga trabajando, se irá ampliando. Obviamente la tolerancia se hará mucho, se irá ampliando la tolerancia al dolor. Ya no existe proceso inflamatorio, ya no existe un proceso de dolor producto de la inflamación, sino que es un dolor que se ha gestado producto de una manipulación que se ha realizado, ¿no? Entonces, simplemente lo que queremos es de que ese proceso, esa actividad vuelva a su manera normal y obviamente de manera gradual. Se hará fortalecimiento del tema muscular de manera gradual que nos permita obviamente una recuperación lenta, pero segura, ¿no? Y finalmente la fase de reintegración, ¿no? Que es ya un proceso de recuperación completa en cuanto al proceso de funcionabilidad. Si podemos llegar a un proceso de funcionabilidad al 100%, no, bestial, ¿no? Pero si llegamos a un proceso de recuperación, obviamente van a pasar por un proceso de evaluación en donde nuestro animalito no se va a poder recuperar a un 100%, tal vez un 90, 80, 70%. Lo que se busca es que al menos el animal pueda tener la movilidad necesaria como para poder realizar sus actividades dentro de lo que vendría a ser sus actividades normales, ¿no? Ejercicios, en este caso ya se termina el proceso de rehabilitación en esta fase de reintegración con ejercicios específicos para la actividad diaria del animal, siempre tratando de buscar, obviamente, llegar a un 100%. Pero si obviamente por factores propios del proceso operatorio sabemos que no llegaremos a un 100%, trataremos en lo posible de que el animal tenga una calidad de vida apropiada, ¿no? Entonces, todos estos procesos de recuperación, ejercicios que se van a ir generando, lo vamos a hacer de manera gradual, siempre y cuando buscando lo mejor para el animal. Y vuelvo a repetir, si nosotros llegamos a tener un 100% de recuperación, que es lo mejor que podemos tener, excelente. Pero si no, obviamente lo iremos viendo al momento de hacer la rehabilitación. Es lo que buscamos, la intención de buscar digamos, el acercamiento al 100% de la recuperación es de que el animal al menos tenga una excelente calidad de vida. ¿Ya? ¿Qué adaptaciones de técnicas fisioterapéuticas para pacientes con limitaciones físicas? Miren,
Nosotros, al mismo tiempo que podemos hacer procesos de rehabilitación en nuestros animalitos, también podemos utilizar a estos como ciertos motivadores para la utilización en pacientes con limitaciones físicas en humanos, ¿no? Relacionado. O que hayan estos animalitos de repente salido de un proceso de recuperación y que ese proceso de recuperación sea un ejemplo de repente para ciertas personas. Se inició esta actividad con la finalidad, ¿no? Se daban accidentes en los cuales los propietarios más las mascotas terminaban teniendo lesiones serias. Obviamente el animal tenía un proceso de recuperación más rápida y los propietarios un proceso de recuperación un poco más lento. Propio del tipo de vida que tienen cada una de estas especies, ¿no? Tanto el humano como las mascotas. Entonces, los procesos de recuperación, el animal se recuperaba un 70, 80, 90% y se les llevaba a los propietarios con la finalidad de que ellos se motiven, porque muchas veces, obviamente, estar ya siendo un paciente con limitaciones físicas, si eres una persona activa, te puede volver hasta irritable en ciertos momentos. Y lo que buscábamos era eso, de que en este caso el propietario sienta de que así como su animal se ha recuperado, él también lo podría hacer o al menos tener una calidad de vida adecuada, ¿no? Las adaptaciones son uso de soportes, por ejemplo, en arnés para animales con movilidades reducidas, que los animales obviamente pueden utilizar esto, pero al mismo tiempo lo podemos mostrar a sus propietarios y decir, miren, eso está haciendo tu animalito, se está recuperando, tú también podrías hacer lo mismo, ¿no? Lo otro es las modificaciones de ejercicio para adaptarse a capacidades individuales, esto también es fundamental y eso también se le transmite en este caso a los propietarios, ¿no? Y las terapias acuáticas para reducir la carga de articulaciones. Este último es uno de los que más se utiliza, tanto en humanos como en mascotas, ¿no? Al mismo tiempo se pueden combinar los procesos de recuperación de ambos en la piscina, ¿no? ¿Qué consideraciones tenemos que tener? En este caso, la evaluación continua para ajustar la técnica y evitar lesiones adicionales, ¿sí? Acá tenemos que tener un poquito de cuidado. Porque, por ejemplo, utilizamos arnés con la finalidad de ir mostrando de que sí podemos realizar nuestras actividades, empezar a buscar un punto de equilibrio y empezar ya a tratar de volver a nuestra vida que teníamos antes de nuestro accidente, ¿no? Lo mismo con los animalitos. Entonces, dentro de ese proceso es fundamental de que haya ciertos cuidados para evitar lesiones, ¿no? Entonces, tenemos que tener eso. La educación de los propietarios sobre el manejo y esos ejercicios en casa también es fundamental. Los procesos terapéuticos se realizan obviamente dentro de la clínica veterinaria, pero los propietarios también tienen que aportar su granito de arena. Entonces, lo que nosotros buscamos, perdón, lo que nosotros buscamos es de que se brinde esta facilidad, ¿no? Lo otro puede suceder también que en el caso del animal, el animal ya tiene, digamos, cierto, por así decirlo, cierta confianza con su propietario. Y muchas veces el propietario también se puede poner en la condición del perrito y el perrito obviamente empezar a motivarse y empezar a hacer su proceso de recuperación mucho más llevadero, ¿no? Entonces, la intención es de que tanto el propietario, que se pueda dar esta situación, ¿no? En la cual el perro puede estimular al propietario o el propietario estimular al perro, es lo que se busca con la finalidad de que el animal tenga un proceso o la persona tenga un proceso de recuperación mucho más apropiado. Lo que se busca es estimular, motivar, sea tanto al humano como a la mascota. Y por otro lado, es que los propietarios en casa se involucren con la recuperación
de sus mascotas. No pensar de que nosotros en clínica vamos a hacer todo el proceso de recuperación, sino de que también se involucren los propietarios. Nosotros podemos decir, mire, señor propietario, esta es la forma en la cual usted tiene que hacer esto, esto es lo que le vas a ayudar, tantas repeticiones, tanto, tienes que trabajar una hora y hay que darle obviamente el tiempo. ¿Para qué? Para que su proceso de recuperación sea más adecuado. ¿Dónde vamos a encontrar mayor confianza? Obviamente en el propietario. El propietario, si por A o B se le va un poquito la mano el animal, sabe que no tiene que reaccionar porque lo está haciendo su propietario. Se le fue, va a entender que se le fue un poquito la mano y entiende. De repente, en algunos casos hemos visto a los propietarios hasta sufrir. No lo puedo hacer porque siento que lo voy a romper, siento, pero para eso también estamos nosotros, para ir dándoles la confianza y no crean que que van a terminar rompiendo a su animalito, ¿sí? Eso es fundamental. ¿Qué casos clínicos y protocolos de tratamiento podemos tener? Por ejemplo, estos son ejemplos de casos que se pueden presentar, que son muy frecuentes en realidad. Lo primero es una luxación de cadera. Esto es digamos, un problema que se puede presentar no solamente por de repente atropellamiento, sino porque el animal de repente se metió en un espacio que no debía y hizo un movimiento brusco y se hizo el proceso de luxación. ¿Qué tratamiento? El tratamiento inicial, obviamente, vamos a determinar, tenemos que hacer la aplicación de crioterapia y empezar a hacer un proceso de movilización pasiva. Que lo que buscamos con la crioterapia es disminuir el dolor, bajar el proceso inflamatorio y con los movimientos pasivos determinar qué tan grave puede llegar a ser el proceso de luxación. Una vez que ya empezamos a hacer, vemos que de repente no es muy grave o de repente es bastante grave. Tratamos también con estos movimientos pasivos de tratar de ubicar nuevamente, tratar de que la cadera vuelva a su posición normal, ¿no? Entonces, si lo logramos solamente con estos movimientos, no hubiese mayor problema, ¿no? Entonces, lo que seguiría es un proceso de recuperación. Obviamente, antes del proceso de recuperación, va a pasar por de la primera fase, que es el proceso de reposo, de ser necesario, de no serlo. Simplemente se obvia esa parte y ya se inicia el proceso de ejercicios de fortalecimiento a nivel de cadera y de músculos, ¿no? Si ya, o sea, ya el animal, ya hicimos de que la parte de la cadera, la zona de la cadera, los huesos, algo, se hayan salido en algún momento de su lugar, la intención es retornarlo con estos movimientos pasivos, aplicar la hielo para bajar la inflamación. De ser necesario, incluso se puede utilizar, ya vamos a ver más adelante, productos farmacológicos. La reintegración, ejercicios funcionales específicos y retornar gradualmente a la actividad. Entonces, todo ese proceso nosotros lo vamos a realizar con ayuda de los propietarios, obviamente. El caso clínico número 2 podría ser la fractura de tibia. Se puede dar también por diversos motivos. En lo primero es simplemente una fractura, no es una fractura expuesta. Simplemente es una fractura simple o una fisura también, ¿no? El tratamiento inicial es un proceso de inmovilización. Si es una zona que se puede inmovilizar con ayuda de yeso, se tendrá que hacer la utilización de eso, empezar a hacer el control de dolor. Lo podemos hacer con crioterapia y obviamente con la utilización de fármaco, ¿no? La fase de recuperación, ejercicios de carga gradual y fortalecimiento muscular. Tenemos que obviamente ir haciendo un seguimiento de que el proceso de fractura o fisura se recupere al 100% para iniciar los procesos de recuperación. Los ejercicios son de manera gradual o como ha habido un proceso de inmovilización, los músculos tienden a hacer un proceso de atrofia leve y lo que buscamos con estos ejercicios y fortalecimiento muscular es de que esa atrofia no se siga dando y al va a haber nuevamente actividad muscular, el músculo vuelva a retomar su característica propia, ¿no? Y la reintegración, que serían ejercicios de equilibrio y coordinación para la función normal. En este caso,
La intención es de que si vemos que el animal tiene algún cierto desequilibrio, buscar los ejercicios que nos ayuden a que el animal encuentre su punto de equilibrio, su proceso de coordinación sea el que tenía antes del accidente y obviamente vuelva a funcionar de manera normal, ¿no? Y los protocolos de tratamiento, los ejercicios pasivos, movilización de articulaciones y estiramientos, dependiendo del caso, ejercicios activos, caminatas controladas y ejercicios de fortalecimiento. Cuando hablamos de ejercicios activos, nos referimos a movimientos sin que el animal tenga que hacer un desplazamiento, sino que nosotros somos los que hacemos el movimiento. El animal está reposando y nosotros hacemos toda la actividad. El animal no tiene ningún proceso, no hace ningún proceso de actividad. Los ejercicios activos, ya se dan cuenta, el animal ya empieza a tener acción, ¿no? Ya empieza a tener actividad. Entonces, camina, ejercicios de fortalecimiento. Caminatas controladas de ciertas distancias. Podemos usar caminadores, controlamos los caminadores, cierta distancia, 1 o 2 kilómetros. O podemos sacar al animal a caminar, ¿no? Obviamente en una zona segura o un espacio determinado y empezamos ejercicios de fortalecimiento, de resistencia que se pueden hacer en agua o de repente la utilización de escaleras o ciertas pendientes para hacer de que la actividad muscular vuelva nuevamente a tener los índices que tenía, ¿no? Hasta aquí la parte expositiva. Si hubiera dudas y consultas, les voy a dar un tiempo, un par de minutos para que puedan hacer sus dudas o consultas mediante el chat o en su defecto, aperturando sus micrófonos de manera ordenada. De no existir preguntas luego de los 2 minutos, no me quedaría más que ir concluyendo ya con esta etapa de, con esta noche de capacitación. Ya pasó el tiempo estipulado para el tema de preguntas. Si no hubiese preguntas, no me quedaría más que ir agradeciendo en primer lugar a CIP, Capacitación Internacional Público y Privado, por, a ver, creo, oh, ya. Muy bien, excelente, ¿no? Muchas gracias, dice acá, todo muy claro. Muchísimas gracias a ustedes también. Qué bueno que lo hayan entendido de esa manera. Entonces, no me quedaría más que, en tal caso, ir agradeciendo a Capacitación Internacional Público-Privado
por la oportunidad que me brindó esta noche de poder compartir con ustedes conocimientos y experiencias sobre el tema que tratamos el día de hoy, que son fisioterapias aplicadas a casos traumatológicos en pequeños animales. Conmigo, con el ingeniero zootecnista Diego Fernando Silva Díaz, será hasta una nueva oportunidad, esperando que esta noche haya sido de su completo agrado. Muchas gracias a todos, éxitos y bendiciones.